¿Qué tal comandos? ¿Cómo están, parceros? Espero que todos se encuentren bien, señores. Nueva reacción para el canal, nuevo video. Hoy vamos a reaccionar a la Legión Española. Una unidad militar que a mí realmente me encanta, muchachos. Una unidad insigne en España, ¿no? Mucha gente le tiene mucho cariño. Por eso hoy les traigo este video donde vamos a ver la historia de la mujer legionaria. Así que arranquemos de una vez, comandos. Es sí. no es no es Son Son bueno, señores, vamos a arrancar este videito. Un video bastante interesante. Vuelvo y le repito, ¿no? Como la historia de la mujer legionaria. Que me imagino que debe ser una historia bastante bonita, muchachos. A diferencia de la Legión extranjera francesa, en la Legión española sí hay mujeres, ¿no? Y aunque hayan personas que critiquen ese tema de la funcionalidad de las mujeres dentro de entre los ejércitos, creo que de cierta manera son necesarias. Son necesarias. Vamos a arrancar de una vez, señores. María Luisa Capello recuerda perfectamente su primer día en la Legión en Ceuta. Era muy joven cuando empezó su carrera militar. Pero no sería hasta sus 33 años cuando comenzaría a trabajar al servicio de la Legión. Hoy, cuatro años después, es sargento de la Tercera Compañía del Cuarto Tercio. Soy la sargento María Luisa Capelo Gómez, sargento de la Tercera Compañía, de aquí del Cuarto Tercio. La sargento Capelo se crió entre uniformes. Su padre, sus hermanos, toda su familia es legionaria cuenta que de niña ya decía que quería ser legionaria, que le fascinaba el paso rápido de los desfiles y la canción del legionario. Jamás pensó en su niñez que su sueño podría cumplirse, pero se equivocó. Desde pequeña siempre me ha gustado lo que es el, el, el ambiente militar. Lo que pasa es que mi padre ha sido legionario y me he criado con, en un ambiente ya legionario. Al principio, mis primeros años como militar no fueron en la Legión, han sido cuando he ascendido a sargento. Aunque, bueno, desde siempre he tenido la espina de que algún día sería, sería Legionaria, dama Legionaria. Una dama Legionaria natural de Ponferrada, que a sus 37 años considera a la Legión como una verdadera familia. No obstante, se crió en Fuerteventura, donde estuvo su padre destinado durante muchos años. Ahora mismo, bajo su mando, son todo hombres. Pero en sus cuatro años dentro de la Legión ha tenido a tres mujeres a su cargo. Desde el principio, al minuto uno, la verdad es que estaba a gusto. No he tenido, no he tenido ningún problema con la Legión. Yo ya venía ya, con, ya sabiendo lo que es el espíritu legionario en la Legión. Yo quiero hacer un comentario, muchachos, viendo aquí a mi sargento Capelo. Se ve que es una mujer fuerte, de carácter fuerte, solo con la voz, si usted la escucha ya sabe que tiene una voz fuerte, una, una voz de mando, ¿no? Porque, a ver, eh, aquí en nuestro ejército, lógicamente, hay mujeres ya con, con mando operacional, pero todavía la, la voz de la mujer es muy fina, ¿no? No, no, no hay como ese choque, ¿no? Eh, Misarieto aquí habla, habla, pues ah, no grueso, pero sí habla fuerte, ¿no? Y se le ve en el rostro, que es una persona yo creo que bastante dura. Ahora, en ese ambiente militar y aún más en la legión, que son casi todos, bueno, son todos hombres, me imagino que le ha tocado sacar ese carácter. Y teniendo ella ya el grado de sargento, que básicamente es comandar, no es un comandante. Entonces me imagino que... Debe ser muy complejo para, para ella estar en este tipo de unidades. Ahora, eh, la unión de la, de la legiones española eh, les permitiría, creo yo, eh, adaptarse mucho más fácil a este tipo de vida. ¿no? Y para mí era una ilusión muy grande pasar por lo menos eh, unos años en, en, el, en alguno de los tercios. Por ahora pienso quedarme en Ceuta una temporada. También me gustaría a lo mejor cambiar en algún tercio, Almería o Ronda, también son tercios que me han Me crié en el tercio Don no, Juan de Austria, en Almería, cuando estaba en Fortentura, entonces me gustaría también estar una temporada allí. Durante más de 70 años la Legión fue cosa de hombres, pero desde mediados de los 90 se han incorporado mujeres a casi todos los cuerpos y escalas. Son las novias de la muerte. Que han venido demostrando su valía y capacidad en todas las unidades de combate desde que tuvieron la oportunidad de alistarse. Sin embargo, los comienzos nunca son fáciles. Bueno, la más difícil quizás son los inicios de la vida militar, acostumbrarse un poco, coger el ritmo ¿no? de, de vida. Yo siempre he dicho que para la mujer militar es mucho más difícil adaptarse que el hombre. ¿Por qué? Porque uno de hombre tiene más hombres a su alrededor y lógicamente eso le permite que uno se adapte mucho más fácil en el entorno. ¿sí? Existe la camaradería, la amistad, muchas cosas. Con las mujeres, eh, por ser un grupo tan reducido, tan pequeño, porque no hay muchas, ¿sí? muchas veces se les complica más el tema de, de la adaptación militar. Yo les comento que hace, yo trabajé con muchas mujeres del ejército colombiano. Y en algunas unidades solo había una mujer. Sí, solo una. Y uno se la encontraba por ahí solita a veces. Eh, y yo cuento una historia de una, de una, de una teniente que me la encontraba varias veces llorando y quería pedir la baja. ¿Por qué? Porque ella era la única mujer del batallón. Y no, no, y no tenía como mucho contacto con los hombres. Bueno, en fin, tantas cosas que que puede uno evitar con la amistad, ¿no? De cierta manera. Pero muchacho, vuelvo y le repito, es para ellas es mucho más complejo, es mucho más difícil la adaptación. Es mucho más difícil. Y de, y de ya, primer año quizá, siempre son tanto cuando inicias como, como soldado o como legionario, o como el primer año, siempre es más complicado hasta que te hallas en, en, en el sitio. Y después las misiones que uno va afuera, a lo que decía mi compañero, mi cabo mayor, eh, que son lo difícil, ver cosas que no, que no debemos ver, que a nadie le gusta ver, pero bueno, en general, en general bien. No. Y misiones gratificantes, muchas, desfiles, estar con los compañeros día a día, el compañerismo que hay día a día, eh, estar con nuestra familia legionaria. Eso es gratificante, hacer instrucción, hacer deporte y llegar a casa y, decir, y sentirte bien contigo mismo. Tampoco fue fácil cuando la sargento Capelo estuvo en Afganistán en 2019. Oiga, papi, estuve en Afganistán. Ah. En 2019, cuando el tema se puso álgido, ¿no? Y les tocó salir a todas las unidades y dejar esa vaina de agotado. la. Mi sargento o sea, ha estado en lados duros, o sea, no solo ha estado en un, en un patio, o sea, en un batallón de patio, sino sea, ha estado ya en operaciones eh, grandes. Hombre, una misión fuera y más en un lugar como Afganistán, aún en aquella época aún había algo de, de movimiento, pero bueno, no hubo ningún problema, gracias a Dios, y, y pudimos volver todos en mi salud. Ahora que se cumplen 32 años de la incorporación de la mujer a las Fuerzas Armadas, nada mejor que analizar la presencia femenina en una de las unidades de élite más laureadas y reconocidas dentro y fuera de España. Yo en verdad los cuatro años que llevo aquí no he tenido ningún tipo de problema. Siempre, hombre, uno se lo tiene que ganar, pero como si fueras hombre, como si fueras mujer. Eso no hay, no hay distinción. Así que en principio yo jamás he tenido problemas. De, de dejarme de lado o de ningún tipo de problema. Cuenta María Luisa Capello que la legión es una segunda familia y habla del credo legionario, cuyos principios, 100 años después de que el teniente coronel Millán Astray los escribiera, siguen vigentes más que nunca en la vida militar. creo legionario, el compañerismo, la disciplina. Su este. uniforme no se los había visto, muchachos. Este uniforme que tienen ellos no se los había visto. Es un uniforme, o sea, yo les he visto el normal, el, el de gala, que los vemos en los desfiles, pero este sí no se los había visto, o sea, es diferente, ¿no? Espíritu legionario, eso hay que tenerlo, hay que tenerlo bien fuerte, arraigado. Si no tienes esos tres este espíritus principales, aparte de, del resto, eh, son muy importantes tenerlos bien presente en uno mismo. Este año atípico, la Sargento soñaba con participar en los actos de celebración del centenario de la Legión en Ceuta. Un orgullo para todo legionario desfilar el 20 de septiembre, en su fiesta grande, pero que este año no será posible por el COVID-19. 20 de septiembre, bueno ya... Bueno, este es un videíto ya antiguo, ¿no? Pero bueno, yo no les había visto este uniforme, muchachos. No. La verdad que no, no se los había visto. Es, no es una fiesta en sí. Es una celebración de todos los años de, 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 de instrucción que se lleva a cabo de, de todos estos 100 años, sobre todo este año que es el centenario, pues es, un, es triste para nosotros no poder celebrarlo como Dios manda y, y poder hacer todos los actos que pudiéramos hacer para, para imantar todos los, esos 100 años en, en, en esos días, en esa semana que es cumbre para nosotros. Y, el 20 de septiembre es una fecha pues señalada y esperada por todos. Y pues es esa semana celebramos todo, aparte de los 100 años de centenario, o de centenario cada año que se celebra, eh, celebrar que ese año, es toda la instrucción y todo lo que hemos hecho, marcarlo en, ese, en esa semana. Un coronavirus que ha roto todos los esquemas en todos los ámbitos y también en la vida militar. La verdad es que nos ha... Nos ha roto un poco la rutina. Aparte, como todo, ya no es en la, en la vida militar, sino en, en todos los sentidos, la vida civil, nos ha marcado a todos. Tenemos que mantener distancia, tenemos que. El trabajo ya no es el mismo, no podemos hacer el mismo tipo de instrucción, pero bueno, eh, ahí vamos, saliendo del paso, como se puede. El acuartelamiento de García Aldave este año no acogerá la celebración del centenario de la fundación de la Legión en Ceuta. No habrá gritos de Viva España, viva el rey y viva la Legión. Tampoco a los ceutíes se les pondrán los pelos como escarpias al escuchar el novio de la muerte. Yo personalmente, sobre todo la primera vez que hice mi primera formación y canté el novio de la muerte, se me quedé casi sin voz. Ya creo que con eso contesto todo. Casi me salían las lágrimas. Esto es un acto muy lindo, ¿no? Único a nivel mundial. Eso usted no lo ve en ningún otro ejército. ¿Sí? Muy, muy lindo el acto que hacen ellos. Hoy en día se siente más el calor de, de la gente. Muy lindo, muy lindo. Porque el novio de la muerte tiene copyright. Y nos... <laughs> ¿Nos bloquean el qué? El, el video, muchachos. Triste saberlo, ¿no? Que la canción del novio de la muerte tiene copyright. La Aunque hoy en día no se entendería la legión sin las mujeres. Una normalidad en un mundo de hombres que parece que comienza a consolidarse. Una legión en Ceuta que tras 100 años comienza a ser una legión de mujeres. Es que la mujer es importante, la mujer... Ah, no, yo, yo digo una cosa, muchachos. Eh, dejando ya el tema de pronto de feministas o machistas, ¿no? la mujer es importante entre un ejército. ¿sí? ¿Por qué? Porque de cierta manera, bueno, ellas son más mucho más organizadas que los hombres. Eh, ellas siempre van al detalle. ¿sí? Tienen mucho más conciencia de eso que nosotros mismos. Y lo otro es que, hombre, usted todo el tiempo viendo machos, todo el tiempo viendo machos, no, pues dejen cuando uno no, una mujer, mujer. <laughs> a cambiar la la no, no, Yo afortunadamente trabajé con muchas mujeres dentro del ejército colombiano, muchas muchas, muchas, eh, excelentes oficiales, excelentes suboficiales, muy camelladoras, ¿sí? Eh, a veces veces eh, las situaciones que pasaban porque el mundo militar mundo un mundo muy machista todavía aún en la actualidad pero esas viejas se revientan o sea ellas hermano hacen todo lo posible por por cumplir las órdenes por por trabajar y eso de admirar parceros vuelvo y repito eso es de admirar bueno señores, ya llegó al fin de este video, de esta reacción. Muy bonito el video. Un saludito a mi sargento, capelo. Este es un vidito creo que ya hace dos años más o menos, pero bastante interesante. Espero les haya gustado, comandos. Ya saben, si son nuevos en el canal, suscríbanse, compartan el video, dejen el like y nos estamos viendo yendo en uno próximo señores. Chao.